No, no, de momento todo sigue igual. Sí que ha habido alguna toma de contacto y yo soy optimista y estoy convencido que llegaremos a algún acuerdo y nada, de momento todo igual, así que no hay ninguna novedad. No falta nada, simplemente pues eso, falta pues la confirmación. Yo, como he dicho antes, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo porque la predisposición mía y la del club es positiva, por lo tanto no creo que haga falta mucho más. No, de momento no, falta todavía la confirmación. Pero yo soy optimista, yo digo que llevo tiempo aquí, estoy contento, mi ilusión es seguir y sé que por parte del club también quieren que yo siga, por lo tanto, pues bueno, solo queda eso, confirmarlo, pero de momento pues hasta ahora no hay nada hecho. ¿Cómo? Bueno, pues de momento pues ya te digo, hasta que no se haga del todo no te puedo confirmar todas las condiciones. El momento pues que se haga. Si se hace, pues bueno, pues saldrán las condiciones, supongo que por parte del club lo harán público. ¿Pero es que lo que hablaste el año pasado, que no va a ir tan atento? ¿Lo que hablamos cómo? ¿Perdón? El pasado, cuando hemos ido a primera división, te hablo de una temporada más y quiero eso, las personas de firmar, pues claro, que estaba bien. Bueno, yo, ya te he dicho, por parte del club están contentos conmigo y esperan y desean que yo siga y yo quiero seguir, por lo tanto pues de momento lo que he dicho solo falta eso, llegar a un acuerdo total y ya está. Sí, yo creo que sí, estamos los dos contentos y creo que es cuestión de tiempo. Yo soy optimista de cara a la renovación. Sí, ¿por qué no? Me gustaría. Aún no pienso en retirarme, ¿eh? No pienso en retirarme, quiero seguir muchos años más y bueno, pero claro, llevo años aquí, considero que estoy en mi casa, me han tratado muy bien. Entonces, pues la verdad que es algo que me gustaría, pero aún queda mucho. No, que va. No, nos han dicho, pues eso, el plan de trabajo, vamos a seguir entrenando hasta final de mes. No nos han dicho nada, no nos han confirmado ningún partido amistoso. No tengo ninguna noticia sobre ningún partido, así que nada, de momento a seguir entrenando esta semana y la siguiente. Bueno, sí que es verdad que la principio de temporada, pues mi cabeza estaba en recuperarme de la lesión y no estaba en condiciones de competir. Los dos centrales estaban jugando y lo estaban haciendo muy bien y cuando me recuperé, pues estaba de tercer central esperando mi oportunidad. Y al final, bueno, pues la oportunidad llegó y también es verdad que fue difícil, ¿no? Fue difícil entrar en equipo porque el rendimiento de los otros dos centrales fue muy bueno. Al final lo que cuenta es el colectivo, el que juegue, que lo haga bien, que ayude al equipo y así ha sido. ¿Crees que el club debe reforzarse con cuatro centrales profesionales para esta temporada? Bueno, no lo sé, la verdad es que no sé cuál es la idea del club. Hay muchos equipos que tienen cuatro centrales naturales, hay otros que tienen tres. Nosotros llevamos dos temporadas con tres centrales en tres centrales naturales. Y no nos ha ido mal, pero bueno, si el club quiere reforzarse con otro central más y tener cuatro para estar más tranquilo, pues bueno, pues es lógico. ¿Crees que va a ser más sencillo la permanencia en la segunda temporada que en la primera? ¿Veis de nuevo una planificación un poco más y ahora que ya habéis demostrado lo que sois y que pueden venir jugadores porque ven que aquí hay afición, hay proyecto? ¿Puede ser más sencillo en algún caso de la temporada que viene? Bueno, creo que vamos a tener lo que hemos ganado va a ser que ya conocemos la categoría, ¿no? Como club, hay muchos jugadores que ya habían jugado en primera división muchos años, pero claro, el Elche partía como un equipo novato, ¿no? Después de 25 años sin jugar en la categoría.
Pero yo creo que va a ser igual de difícil, igual de difícil mantener la categoría. Todos los años son difíciles, el club ya se ha dado a conocer, pero bueno, que van a ser 20 equipos, van a ascender 3 y va a ser un año también muy complicado. ¿Te preocupa que se pueda desmantelar la base de la temporada? ¿Sería eso un problema? Bueno, yo llevo 4 años aquí y del primer año solo quedamos 3, del segundo año 4. Cada año pues se van haciendo incorporaciones nuevas y todos los años, bueno, más o menos nos ha ido bien. Por lo tanto, no creo que sea algo preocupante. Yo creo que lo mejor es hacer un buen grupo, un buen vestuario, que sean caras nuevas, no pasa nada. Si hay muchas, pues se da la bienvenida y si hay pocas, pues ayudar a que se integren, ¿no? No es algo que sea preocupante, creo yo. Pero más veterano, porque es el que más claro tiene la confianza el año que viene. ¿Qué te parece la situación que viven nuestros compañeros, como Mantecón, Rivera, incluso Albacar, como el Perú? Bueno, pues no sé cuál es su situación personal. Yo sé pues que Edu tiene contrato, Ribe y Mante acaban contrato, pero no sé cuál es la situación que tienen ahora con el club, no sé qué intenciones tienen. La verdad es que no puedo ayudar en ese aspecto. Sí que es verdad que bueno, que puedo decir que son buenos profesionales, que siempre han estado ahí, siempre han ayudado al equipo cuando han podido. Entonces, bueno, pues no puedo entrar tampoco en si el club va a estar pendiente de ellos o no lo sé. ¿El club o la plantilla? O sea, sí, bueno, yo creo que en función también de los jugadores que salgan, ¿no? Yo creo que bueno, que tienen tiempo para reforzar la plantilla. Estoy convencido que lo harán lo mejor posible y donde necesiten reforzar, pues traerán jugadores importantes. Bueno, yo creo que es algo que influye, ¿no? Porque una persona que pueda ayudar a la hora de confeccionar la plantilla, y si no hay una persona todavía aquí, pues afecta, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el club está trabajando para que eso no se demore mucho más y se pueda confeccionar la plantilla, tanto con el director deportivo como el entrenador, y creo que eso, que no será un problema, siempre y cuando pues no se demore mucho. Yo no me reúno con el club. Yo no soy. Yo a lo mejor algún partido he sido capitán, pero no pertenezco a la cúpula de capitanes. Me consta que ellos tienen que hablar situaciones de como todos los años, ¿no? Todos los años, pues cuando nos despedimos, cada jugador tiene que pasar a hablar con el club. Todavía creo que no ha pasado nadie. Yo no he pasado y creo que los demás tampoco. Supongo que a lo largo de esta semana y la siguiente, pues iremos hablando pues de la situación personal de cada uno, situación económica y se soluciona. Como se ha solucionado todos los años. No. Sí. No, es algo que bueno, nos hemos puesto en contacto con el club y vamos, me han transmitido el deseo de que yo continúe y yo he transmitido mi deseo de continuar. Ahora simplemente eso, ponerse de acuerdo. Sí, ahora. ¿Vemos un futuro más positivo, más importante en relación al año pasado por estas fechas? ¿Queréis recién ascendidos, novatos? ¿Pensáis que con la temporada del sexo, el crecimiento del club, ¿vemos un futuro más positivo? Sí, yo creo que sí. Sí, trabajaremos para eso. Trabajaremos para eso. Yo estoy convencido que con el trabajo que hemos hecho este año, que ha sido muy bueno para hacer crecer el club, tenemos que tenerlo como referencia para seguir trabajando. No bajar los brazos. Es una categoría muy difícil y si nos dormimos daremos un pasito atrás. Por lo tanto, pues bueno, somos optimistas, vamos a trabajar muy duro para seguir haciendo crecer el club. Y yo soy positivo, soy de los que siempre piensan que vamos a mejorar. Este club va a mejorar seguro y espero que cada año lo haga mejor.